Bienvenidos a la Escuela de Periodistas. Hoy tenemos como invitado al periodista y escritor David Cantero, presentador de Informativos Telecinco. Gracias por tu presencia, David. Un placer estar aquí. Y como entrevistadores contamos con tres alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi. Son Gonzalo de Teresa, Alba Durán y Andrea Alence. Gracias también por estar con nosotros. Comenzamos, Gonzalo. Si pudiera retroceder en el tiempo y poder entrevistar a Jesucristo, ¿qué le preguntarías? Es dificilísimo, no sé qué le preguntaría. Tendría que sentarme con él con calma y charlar un rato con él. Pero le preguntaría muchísimas cosas, claro. Sería un personaje interesantísimo, tal vez uno de los más interesantes de entrevistar a nivel histórico. Y ahora en tu caso personal, si pudieras también retroceder en el tiempo, ¿estudiarías la misma carrera? Pues sí, yo la verdad es que no cambiaría nada de la vida, ¿sabes? Hay gente que dice, uff, si pudiera volver atrás, cambiaría esto, cambiaría lo otro. Yo soy de las personas que piensa que todo lo que le pasa a tu vida, sea bueno o malo, está bien. Está bien porque te ha llevado a donde estás. Y si estás satisfecho o estás a gusto viviendo y siendo quien eres, pues no cambiaría nada. ¿Dónde estudiaste la carrera y qué recuerdos tienes de esa etapa? Pues mira, yo estudié de forma muy compleja, porque en mis tiempos no había más que una televisión y lo que tenías que prepararte era para ingresar en esa. Si querías trabajar en, había que prepararse, no había televisiones privadas todavía, no había internet, por supuesto, no había nada de eso. Y yo estudié en Madrid, estudié parte en Roma, y lo que más recuerdo, sobre todo de forma intensa, fue estudiar, preparar la oposición para entrar en televisión, en Radio Televisión Española. ¿Tenías entre ceja y ceja entrar en Televisión Española? Absolutamente. A mí un profesor cuando yo estaba, no sé, tenía 11 años, nos llevó de excursión a Prado del Rey. Pero a mí ese día me cambió la vida porque yo vi el lugar donde yo quería trabajar, vi lo que quería hacer. No sabía muy bien qué, pero sí que quería estar ahí, ¿no? ¿De pequeño ya querías ser periodista? Yo desde pequeño lo que más me gustaba hacer era contar historias, contar, escribir cuentos, hablar en público me gustaba, que era una cosa rara, porque los niños suelen ser muy vergonzosos a la hora. A mí no me importaba, yo tenía desparpajo para hablar, pero sobre todo me gustaba inventar historias o recoger historias y contarlas. En el fondo eso es ser periodista, ¿sabes? ¿Y te gustaba ir de pequeño al colegio? Tuve rachas. Había etapas, había colegios. ¿Sabes qué pasa? Que yo me cambié varias veces de colegio, cosa que es un horror cuando eres pequeño. A mí no me gustaba nada cambiar de colegio, pero por circunstancias familiares, a mi padre le cambiaban de destino y tuve que cambiar varias veces de cole. Entonces hubo coles en los que me lo pasé muy bien, estuve muy a gusto, y hubo alguno que no estuve tan a gusto ni estuve tan bien y me gustaba menos. Cuando te decidiste por ser periodista, ¿ya tenías claro que querías ser lo de televisión? Sí, absolutamente. O sea, mi vocación, yo quería ser cámara de televisión a toda costa. Yo soy un caso muy raro, porque yo empecé detrás de las cámaras, no delante, ¿no? Ahora mismo voy a cumplir 20 años delante de la cámara, pero antes estuve casi 20 detrás. ¿Tenía mucha vergüenza la primera vez que saliste en televisión? Sí, sí, da mucha. Yo tengo un enorme sentido del ridículo. Fíjate que es curioso, porque los que salimos en la tele parece que no lo tenemos, pero casi todos los que yo conozco, compañeros famosos que salen en la tele, lo tenemos muy desarrollado, ¿no? Te grabas, te miras, pero está bien, ¿no? Es como los futbolistas, ¿no? Te grabas para ver qué errores has cometido, pero llega un momento en que dejas de hacerlo porque resulta inútil y ya sabes bien cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fallos y sabes pulirlos y dejas de hacerlo. Has estado presentando los telediarios de Televisión Española. Uh-huh. Y ahora estás en Telecinco. ¿Qué uh-huh. hizo cambiar de canal? Llega un señor que es Pedro Piqueras, que es hoy en día mi jefe, un gran profesional y un periodista legendario en nuestro país, y me llama un día y me dice, oye, que quiero que te vengas conmigo a mi equipo. Y yo le dije que no. Y de pronto me dije, oye, con 50 años, ¿cuántas veces te va a pasar esto? Nunca más te va a pasar esto. No te van a hacer una oferta para irte a otra televisión y cambiar completamente de todo. Fue un cambio radical. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no? Voy a hacerlo, voy a probar. Yo soy muy osado. A mí me ha gustado siempre ser osado y me gusta mucho arriesgar, ¿no? Y de pronto me lo planteé y dije, pues vamos a cambiar, voy a probar otra cosa, ¿no? A esta edad. Y resultó muy divertido y muy rejuvenecedor y muy, no sé cómo explicarlo, fue muy entusiasmante. ¿Cuál ha sido la noticia más difícil que has dado? Tenéis que pensar que este es un trabajo en el que
consiste principalmente en enterarte de todo lo malo que sucede y de entre todo lo malo elegir lo peor, porque es así. Desgraciadamente, las cosas buenas no son noticia. Te voy a poner una como ejemplo, además, en la que está un poco relacionado mi hermano, el padre de Mario, porque hubo un accidente aéreo terrible, el de Spanair, no sé si lo recordáis, en el aeropuerto de Barajas. Yo estaba de guardia, entonces de pronto me dicen: oye, creemos que había un accidente tal, rápido, al estudio, bájate corriendo, tal. Se sabía ya que teníamos la intuición de que era un accidente grave. Entonces llamé a mi hermano, que es piloto, y le dije: oye, Dani, ¿sabes algo de esto? Ha habido un accidente en Barajas. Mi hermano estaba volando. Pues sí, espera, que te llamo. Me llamó, y fijaros la casualidad. El comandante que iba en ese vuelo era íntimo amigo de mi hermano, y era no tan amigo mío, pero también amigo conocido de la familia. Entonces tuve que meterme al plató durante 7, 8, 10 horas seguidas que estuve contando la noticia, sabiendo que se había matado, porque ya lo sabíamos, el buenísimo amigo de mi hermano, una persona muy conocida. Pero no solo eso, sino cuentas los familiares, los amigos, todas las personas que están pendientes de esa noticia, están viéndote, están pendientes de ti, a ver qué les cuentas. Tienes que tener mucho cuidado con las cifras que das de víctimas, con los heridos, con lo que cuentas, porque es muy delicado. ¿Quién ha sido la persona más importante que has entrevistado? He entrevistado a muchísima gente importante, de todo tipo, de todo tipo. Tal vez la persona más importante o que más me impactó fue el Papa Juan Pablo II. Te voy a explicar por qué. Porque por mi trabajo tuve la oportunidad de llegar a tener, no amistad, pero sí cierta cercanía con él. Hice muchos viajes con él. Yo fui corresponsal en Roma y en el Vaticano. Entonces, siendo corresponsal en el Vaticano, terminas pues siguiendo a la información del Papa, ¿no? Pero he tenido muchos, no sé, una entrevista que me encantó hacer fue a un filósofo, Emilio Lledó, que es un filósofo que vive todavía, que es un hombre maravilloso, es un sabio. Has estado de corresponsal en Italia, ¿qué es lo que más te gustó de la experiencia? La experiencia de corresponsal es la más interesante que te puede suceder en este mundo, ¿no? Primero, te vas a vivir al extranjero, da igual. Tiene inconvenientes, y es que tu vida queda atrás. Estás de servicio las 24 horas. Pero para mí mi experiencia como corresponsal fue absolutamente fundamental en mi vida. ¿A quién te gustaría entrevistar y todavía no lo has hecho? Pues mira, ahora mismo me gustaría muchísimo conseguir una buena entrevista, por ejemplo, con el rey Felipe. Pero una buena entrevista, quiero decir, una entrevista de tú a tú, no una entrevista oficial o una entrevista medida, sino una entrevista de tú a tú. Es muy difícil. Es muy complicado. Y me encantaría entrevistar a personajes nada convencionales, ¿no? Sobre todo del pasado. Me encantaría poder volver al pasado, como decías tú, y entrevistar a Hergé, ¿no? A Georges Remy, por ejemplo, el creador de Tintín. Sería para mí una gran entrevista conseguir hablar con él y estar charlando con él un rato. ¿Y a Donald Trump te gustaría entrevistar? Uf, absolutamente, vamos, ahora mismo. Me encantaría. Es un personaje muy interesante, ¿eh? A pesar de todo lo que nos puede inquietar y de todas sus rarezas y de todo lo polémico que es, por otra parte es un personaje muy interesante de entrevistar. Me encantaría entrevistar a Donald Trump. Como periodista, ¿qué piensas de él? Pues que nos va a dar muchísimas portadas y muchísimas noticias y muchísimo trabajo. ¿Cómo disimulas cuando estás en directo y te confundes? Ya no disimulo. De todas maneras, yo soy de poco disimular. Si me confundo, me confundo. ¿Sabes? Pido disculpas, y eso te acerca al público, ¿no? Te hacen ver que eres una persona como ellos, que cometes errores, y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la cosa más rara que se ha pasado en plató estando en directo? Pues que se cayera un foco, que es como un mito, ¿no? Eso de que se caen los focos, que es dificilísimo que pase porque lleva muchos sistemas de seguridad. Pero una vez presentando el telediario, entre noticia y noticia, se cayó un foco de tamaño considerable. ¡Bum! Hizo un ruido tremendo. Un informativo es un programa muy complicado de hacer, en el que trabaja mucha gente y pueden fallar muchas cosas. Por tanto, te pasan muchas cosas. Fuera de tu trabajo en la televisión, ¿cuáles son tus aficiones? Pues mira, mis aficiones son básicamente artísticas. Bueno, la primera son mis hijos, que es lo que más me gusta y más me divierte. Tengo tres hijos, ¿eh? Que es lo que más me divierte, estar con ellos y viajar con ellos y pasarlo bien con ellos. Pero mis aficiones son más que aficiones, son pasiones artísticas. Yo me dedico a escribir, me dedico a dibujar, me dedico a pintar.
a tocar la guitarra desde hace pocos años. ¿Cuándo empezaste a pintar? Hace muchísimos años, pues hará... Realmente, pintar, hablo de pintar cuando pasé a los lienzos, porque yo ya dibujaba y pintaba, pero de otra manera. Pero un día di el salto a atreverme a pintar en lienzo, ¿no? En tablas, en lienzos, a hacer cuadros de verdad. Eso hará 30 años. ¿Y te gustaría que la pintura pasase de ser una afición a una profesión? A mí me encantaría poder vivir de mis actitudes artísticas o mis pasiones artísticas. Me encantaría poder vivir de escribir. Me encantaría poder vivir de pintar, pero desgraciadamente vivimos en un mundo en el que es muy difícil vivir del arte, vivir de la creatividad. ¿Y a escribir cuándo comenzaste? Recuerdo el primer cuento que escribí, no sé, yo tendría 7, 8 años. Fue mi primer gran obra, que se llamaba La cigala, que fue a Hollywood. Nunca se me olvida el título porque era una historia trágica. Era una cigala que quería ser actriz y quería viajar a Hollywood. Ella vivía aquí en España y lo consigue. Terminaba de una manera un tanto terrible porque termina en una olla cocida y se la comen en Hollywood. Pero esa fue mi gran obra y yo era muy pequeño y gané un concurso con ese, gané un reloj. ¿De qué libro te sientes más orgulloso de todos los que has escrito? El que más me gusta, el que más orgulloso me siento es el primero, porque me costó muchísimo esfuerzo y porque fue el primer intento y porque no tenía ninguna confianza en que iba a conseguirlo y porque es un libro muy extraño, muy sincero, muy raro. Mi deseo es volver a escribir otro parecido. El último libro habla del destino. ¿Crees en el destino, David? No, de eso hablamos. No sé si crees en el destino. Es verdad que a veces la vida te sorprende, ¿no? Muchas veces te llevas un disgusto y crees que algo es malo y resulta que es muy bueno porque te va a llevar por el camino que te tiene que llevar para conseguir lo que quieres conseguir o ser quien tienes que ser. ¿Has recibido algún premio por tus aficiones o por tu profesión? Sí, he recibido unos cuantos, pero el mundo, yo no soy, agradezco que me den premios y te gusta que te den premios, es tontería, claro, cuando te dan un premio, pues, pero no es lo importante. ¿Te resulta incómodo ser famoso cuando te ven por la calle y te piden autógrafos? Hay días. Normalmente yo paso bastante desapercibido porque hoy me veis así porque vengo vestido de uniforme. Ya tengo que hay días, ¿no? Y sí, a veces es un poco incómodo. Pero bueno, yo la verdad es que los presentadores de informativos en eso es bastante... La gente te trata con mucho respeto y normalmente pues te piden una foto, un autógrafo, te piden que firmes un libro y no es nada molesto tampoco. ¿Alguna vez has tenido una buena noticia y tus jefes no te han dejado darla por considerarla políticamente incorrecta? Sí, mira, también me ha pasado eso, sí. No es que mis jefes no me dejaran darla, pero sí he vivido etapas de manipulación, de intentos de manipulación, claro que lo he vivido. Llevo tantos años en esto, he conocido tantos directivos, tantas etapas diferentes en la televisión, sobre todo en la televisión pública, que es donde suceden estas cosas, ¿no? ¿Alguno de tus hijos ha querido seguir tus pasos como periodista? Sí, ha seguido mis pasos y hoy en día es un profesional. Luego te entrevistó hace unos meses. Me entrevistó, curiosamente, sí. A mí no me importaría ser periodista, ¿qué me aconsejarías? Tienes que ser un poco cotilla. Una cosa en la que coincidimos todos los periodistas, que somos todos un poco cotillas. El periodista tiene que contar historias, pero contarlas bien, tal y como han sido. Si quieres ser periodista, métete en la cabeza que tienes que prepararte muy bien, tienes que estudiar mucho, tienes que ser consciente de que es muy importante la profesión periodística. ¿Sabes para qué? Para que haya libertad. Así que prepárate bien, que te vas a divertir mucho y vas a tener una profesión muy interesante y muy importante a muchos niveles. Pues con estos consejos, este brasa que se ha dado. Con estos consejos, David, finalizamos este programa. Agradecemos nuevamente su presencia a David Cantero, un placer, un honor, también a los alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi y emplazamos a todos nuestros espectadores al próximo Escuela de Periodistas.